Bueno, fue eso lo que acabas de relatar. Tres muchachos que estaban en un vehículo de alta gama, venían ya durante toda la madrugada, estaban viniendo para la Costanera Sur, saliendo, buscando alcohol, de acuerdo a lo que nos dijo una testigo privilegiada de la situación. Y que en esas circunstancias fue que, mientras estaban con otro vehículo, pero no estaban corriendo, solamente los del Audi A4 negro que vemos destrozado a nuestras espaldas, eran los que hacían ese tipo de juego. Naturalmente, en una de las maniobras fue realmente infortunada. En un primer momento se había pensado en que habían tomado la recta que viene desde el interior de la avenida Costanera y que no habían advertido esta curva sutil, casi imperceptible, y más cuando se viene manejando a esa velocidad en horas de la madrugada. Pero la testigo que pudimos consultar dice que pasó realmente muy cerca de los puestos, que temió que pudiese haber sido arrollado a alguno de ellos, incluso el que ella estaba atendiendo, y de pronto el estruendo. Los tres jóvenes que formaban parte de este juego en el interior del automóvil murieron prácticamente en el acto. Se hizo el intento de rescatar a alguno de ellos, uno de ellos en especial, que fue trasladado al hospital Argerich, pero lamentablemente se confirmó la muerte en el momento de su llegada. Esta es la situación que se puede ver en estos momentos. Ya se está normalizando el tránsito en la Costanera Sur de la Ciudad de Buenos Aires.